Hola, Rufo. Hola, jefe. ¿Cómo tan temprano por aquí? No, es que me ha levantado de la cama el olor a café y tostada que prepara Angustia. Y hoy me he desayunado 3 huevos fritos, como los americanos. Qué listos son esos tíos, ¿eh? Qué bien comen. Por eso salen tan altos, claro. ¿Entonces lo del régimen para adelgazar? No, eso ya se acabó. Es un recuerdo desagradable de esos que duran toda la vida. Como lo de la mili, pero ya pasó, ¿eh? Oye, ha quedado esto muy bien pintado, ¿eh? Muy bien está eso. Debería más, claro. Sí, le hacía falta ya, ¿eh? Pero si no ayuda a los pintores, no acaban en la vida. Oye, ¿ha habido algo especial, No. Bueno, sí. Cuando abrí en la puerta, vi una señora que quería hablar con usted. ¿No dijo quién era ella? Solo que le dijese que era Rosa. Era muy guapa, pero venía con un señor. Bueno, si puede pasarte sin mí en el taller, voy a la cocina, ¿sí? Es que me he dejado una fuente de callos a medio rebañar. Tranquilo, jefe, que si tengo alguna duda iré a consultarle. Es que le he dicho a Angustia que me haga una chuletita de cordero para poder aguantar hasta el bocata de media mañana. De acuerdo. ¿Rosa? ¿Quién será Rosa? ¿Qué me recuerda a mí este nombre? Angustia, caliéntame los callos y ábreme una lata de fabada. Y vino. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Otra vez te he dejado tirada? Sí. ¿Por qué no nos damos una vuelta y lo pruebas? Está bien. Daremos una vuelta. Pero corta, ¿eh? Conduce tú, que yo voy más tranquila abrazada a ti. Vale. Esta. Venga, sube. Sí, pero no te pegues tanto que me ahogas. Es por si haces una arrancada brusca. Oye, si te molesta que te abrace, lo dices. No es eso, mujer. ¿Qué? De excursión, ¿eh? No, a probar esto que falla. ¿Y tú de dónde vienes? De una reunión en la Federación. ¿Se llama Federación la tía con la que sales ahora? Qué nombre más raro, ¿no? No seas paliza, Rufo. Tengo derecho a divertirme, ¿no? Para eso soy un campeón. Sí, pero no te pases, tío. ¿Lista? Lista. Pues andando. Hombre, el hijo pródigo. No me montes el pollo, cariño. Hueles a perfume caro. Anda, acuéstate. Por cierto, papá está en la cocina comiéndose unas chuletas a la brasa con alioli. ¿Mamá? Se fue temprano a hacerse una limpieza de cutis, así que espabila si no quieres que se enteren de que no has dormido en casa. Sí, será mejor. Da recuerdos a Enrique, ¿eh? Sí, sí. Será cuando le vea. Hace más de 3 días que no sé nada de él. ¿Así está la cosa? Ya dará señales de vida. Bueno, hasta luego. Adiós. Y prepárame 1 kilo de fresones con nata, ¿eh? No, con una docena de chuletas que me he comido, basta. Que luego no voy a tener sitio para las torrijas, hombre. Esta angustia se ha pasado con el ajo en el alioli. ¡Rufo! ¿Dónde estás? Buenos días. Buenos días. ¿Alguna avería, no? No. Los dos estamos muy sanos. Es que a usted se le nota la salud por todas partes, ¿eh? Hermosa. Juan García, pero ¿ya quieres llegar conmigo? Ni los años te han hecho cambiar. Bueno. Mira, te voy a presentar. Señor Espartero, le presento a don Juan García. Juan García, te presento a don Darío Espartero. Ah, ¿pariente del caballo? Es que era un primo segundo de un tío abuelo paterno. O sea, que no le toca del caballo ni el rabo. Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, perdón, lo siento. Es que es grasa de las motos, Carmen. Engrasan las motos con chuletas de cordero. Lechal. Bamba suave, sí.
Y usemos curiosidad. ¿Quién es? Pero tanto he cambiado. Mi nombre es Asunción López, pero cuando nos amábamos locamente, me llamaba Rosa Banderas. ¿Rosa Banderas? Sí, mujer, claro, Rosa Banderas. No me acuerdo. Pues es raro, porque estuvieron ustedes amancebados una larga temporada. 7 días. 7 días en la vida de una joven inocente y pura es toda una eternidad. Ah, claro, Rosa, Rosa. Tú has venido hace un rato, ¿no? Claro, claro. Rosa Pendón. Banderas, Rosa Banderas. Yo funcionaba en aquella época en Casa Charo, la hecha para adelante, en la zona de Tetuán. De las Victorias. No, hombre, no, Tetuán, Marruecos, cuando era español. Sí, sí, que no teníamos problemas para pescar jureles. Bueno, es que en Tetuán hice yo la mili. Y mientras usted aprendía a marcar el paso, hacía visitas a casa de doña Rosario, la echada para adelante, y allí conoció usted a mi clienta. Ah, ¿es usted su chulo? No, 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 no. Ah, no. Pues sí, creo recordar. Sí, mujer, que nos fuimos unos días a Sahagún al parador de turismo para celebrar que me dieron la licencia. Y nos metimos allí y estuvimos 7 días sin salir, ¿eh? ¿7 días yo? Oh, qué tiempos aquello. Vamos, quién los pillara, ¿eh? Ya lo recuerdo, ya. Y tú eres aquella Rosa que tenía un cuerpo que solo se podía aguantar. Oye, qué bajonazo has pegado, ¿eh? Hombre, que el tiempo pasa, joder, ¿eh? Claro, claro, sí. Y si no recuerdo mal, ¿eh? Tú bailabas la danza del vientre, ¿no entiendes? Sí, sí, pero eso ya pasó. Yo era danzarina oriental. Bueno, bueno, pero siéntate, sí. Bueno, es que este rincón lo acabamos de poner para que esperen los clientes en las reparaciones rápidas. Está todo recién pintado. Bueno, perdona que no te haya reconocido así a la primera impresión. Es que ha pasado tanto tiempo... Tú también estás igual. Un poquito más gordo. ¿Ya empezamos? Pues acabo de hacer un régimen de caballo. Es que la cebada engorda mucho, ¿eh? No quiero decir que haya comido lo mismo que los caballos. Ajá. Sino que el régimen era muy duro. Ajá. Bueno... Ya que han recordado con cariño sus felices años mozos, vayamos al grano. ¿Le parece poco grano el de la cebada? ¡Siempre me das el mismo! ¡Siempre me chupa! ¿Sabes que yo sigo con mis golpes? ¡Ay, qué buena está la tía todavía! ¿A qué grano se refiere? Yo había pensado que a usted no le parecerá mal una pensión de 250.000 pesetas mensuales. ¿Que me van a dar 50.000 duros al mes? Pues ¿dónde hay que firmar? Aquí abajo. Firme claro que luego los jueces protestan si la firma es ilegible. Ah, pero qué suerte, ¿no? Si no hay nada como comer lo que a uno le apetezca para que las cosas se pongan bien. ¿Aquí dice? Sí, 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 aquí abajo. Es estupendo. Un momento, espere. Aquí dice la beneficiaria. ¿Quién es la beneficiaria? Yo. Ella. ¿La beneficiaria de qué? De la pensión de 50.000 machacantes que me tienes que pasar. Uy, ¿cómo? ¿Yo a ti? ¿Por qué? Como indemnización por el tiempo que pasaron ustedes juntos. 50.000 duros de pensión mensual por 7 días de triqui-triqui. Pues como le saques lo mismo a todos los que se acostaron contigo en aquella época, le vas a poder prestar a Imelda Marcos. Pero es que Rosa le ha elegido a usted especialmente. Bueno, ¿y por qué a mí? Ha podido elegir al regimiento entero con cantinera incluida. Porque solo con usted tuvo Rosa un hijo. ¿Un hijo? Que aquí la Pendona ha tenido un hijo mío. ¿Cómo no me lo dijiste antes, Pendona? Juan, después de aquellos 7 días de orgía romana, a ti te licenciaron y desapareciste de mi vida. Yo cuando supe que estaba en aquella situación tan embarazosa, pues, como me había enamorado de ti, decidí seguir adelante con lo que viniera. Hasta que nació Juanito. ¿Juanito? Que así se llama nuestro hijo, como tú. Y entonces esta santa dejó su vida de crápula, vergüenza y deshonor. ¡Calla, gilipollas, que tampoco era una tirada! ¡Anda! ¿Pero cómo iba a ser si en Tetuán, desde el último recluta hasta el coronel, te conocían el lunar de la ingle? ¡Ay, se acuerda! Mira, me quito la roja y un sello, ¿eh? No hace falta, se fía. Sea como fuese su vida pasada, lunar incluido, el caso es que ha seguido trabajando para sacar adelante el fruto de su loco amor por usted, para que el joven sea el día de mañana un hombre de provecho.
Y es justo que usted, que es el padre, contribuya económicamente a sufragar los gastos de su educación. Firme aquí abajo, clarito. Ya sabe, por el juez. ¿Su educación? ¿Qué estudia ahora, Juanito? Tercero, de educación general básica. Firme la conformidad, que tengo un pleito por tráfico de influencias a las 11 y quisiera yo asistir. Antes, quiero ver a mi hijo. Lo suponíamos. Bien, doña Rosa. Está en la pensión esperando. Está deseando conocer a su papá. ¿Dónde podemos reunirnos? Lo digo porque sabemos que es usted un hombre casado. ¿Ostras? Y no querrá que el niño venga y... No, no, es verdad. Joder, mi mujer. A ver cómo le cuento yo esto. Bueno, váyanse y telefonéenme dentro de un rato. Bueno, pues nos vamos. Llamaremos por teléfono. Ya verás, es un hijo buenísimo. Estarás orgulloso de tu Juanito. Hasta luego. Adiós. Ay, aquí están las torrijas, jefe. Y que me han salido un rato jugositas. ¿Se puede usted comer 6 de una sentada? ¿Se las dejo en la mesa o se las como usted aquí mismo de pie? No, llévatelo, Angustias. Tengo un nudo aquí en el estómago. No, eso es que le he puesto 12 chuletas. Luego he contado los huesos y había 11. ¿Se ha tragado usted un hueso, jefe? Menudo hueso tengo yo que roer ahora. Bueno, vamos. Para que le entren bien las torrijas, ¿le preparo un chocolate espeso, bien caliente, con unos picatortes? Bueno, ponme 10, pero con mucho azúcar, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, cómo estaba el local! Yo no sabía que había tantas mujeres con el cutis sucio. Menos mal que había pedido ahora. ¿Qué? ¿Qué tal me han dejado? Te encuentro más alta, ¿eh? Si digo la piel, ¿no brilla más? ¡Eso es un sacaperra, señora! Yo no me he limpiado el cutis en mi vida y míreme, estoy guapísima. Consuelo, ven, ven, vamos a hablar. ¿De algo importante? Sí, y confidencial. Angustias, vete al supermercado y compra algo. Si quiere me compro unos tapones para los oídos y así no oigo lo que van a hablar. No es mala idea. ¿Pero usted se cree que yo no tengo otra cosa que hacer que...? Angustias, adiós. Pero jefe... Adiós. Bueno, pues adiós. Dios. ¿Tú dirás? Iremos a casa. No venga alguien aquí y nos interrumpa. Y me hago cirugía estética en la cara. Tú no necesitas hacerte nada en la cara, estás guapísima. A ti te lo parece. Pero yo tengo la moral por los suelos. Bueno, tú dirás. Pues verás. Tú y yo solo hemos tenido 2 hijos. ¿No querrás que a nuestra edad tengamos el tercero? A lo mejor no hace falta tenerlo. No te entiendo. Consuelo, yo he sido joven. Y siendo joven, me tocó ir a la mili. ¿Qué la hiciste en Marruecos? Ya me lo contaste. En Tetuán, sí. Y allí, 1, 2, 3, ¡ja! 1, 2, 3, ¡ja! Media vuelta a la derecha, media a la izquierda. Todo el día en el cuartel. Porque, claro, estábamos en el cuartel. A mí me arrestaban siempre porque no limpiaba bien la escopeta. Por eso no salía del cuartel. Estaban en camiones, todo lo que sé de mecánica del automóvil lo aprendí allí. Quizá por eso nos quitaron Marruecos. Pues yo estaba en el cuartel. ¿Estabas en el cuartel? Ya me lo has dicho. Sí, allí haciendo guardias dentro del cuartel, porque estaba yo estaba siempre en el cuartel. Un cuartel de cerrado con sus ventanas y sus cosas. Y yo, yo es que nunca salía del cuartel. Hasta que un día, salí del cuartel. ¡Enhorabuena, hombre! Sí, sí, salí del cuartel. ¿Y dónde fui? Te preguntarás tú, claro. Pues, ¿a dónde iban todos? Porque yo estaba siempre en el cuartel, ¿eh? ¿No entres otra vez en el cuartel? Sí, sí, con lo que me ha costado salir, pues fui al local de Charo, la Chapalante. No me digas que era un burdel. Si no quieres, no te lo digo, pero era un burdel. ¿Y a qué fuiste tú allí? Consuelo, yo siempre estaba en el cuartel. No, ya no estoy en el cuartel.
tenía 22 añitos de mi alma. ¿A qué iba a ir a un burdel a esa edad? Ay, ya. ¿Fuiste a...? Sí, a eso fui. Y allí conocí a una danzarina que al principio creí que era mora y luego resultó ser de Pontevedra. Una bailarina que bailaba. ¿Cómo te diría yo? Si era gallega, bailaría la muñeira. No, danzas orientales. Orientaleidas las llamaba ella. Ah, ya. Ligerita de ropa. Sí, ligerita sí bailaba, pero de ropa... vamos, lo único que llevaba puesto eran las pestañas postizas. No pasaría calor. Y bailaba la danza del vientre de una manera que... recuerdo que se ponía una nuez en el ombligo y hacía así... y la cascaba. ¿Una nuez en el ombligo? Tengo yo que probar eso. Bueno, pero empieza con una avellana, no sea que te vayas a romper algo, ¿eh? El caso es que la conocí, le gusté, me gustó y le compré 15 kilos de nueces para que me las cascase a mí solo. ¿Cómo comprendo a la danzarina? Ay, en aquella época eras tan guapo. Sí, decir otra cosa sería mentir, eso no... ¿Y por qué me cuentas eso ahora? Porque, como consecuencia de aquel atracón de nueces, nació un niño. ¿Qué has dicho? Si no debéis salir del cuartel. ¿Un niño? ¿Un hijo tuyo? Y de la cascanueces. ¿De modo que te casaste conmigo, teniendo un hijo con otra y no me lo dijiste? Bueno, es que yo no me he enterado hasta hoy, que ha venido Rosa Banderas a contármelo. ¿Quién es Rosa Banderas? Era la bailarina de los frutos secos. Bueno, de los frutos secos y del fruto de nuestra locura juvenil. Ya, tú no sabías nada. No. Me lo ocultó por no molestarme. En el fondo es una buena chica. Pero ahora parece ser que mi hijo me necesita. Está en tercero de educación general básica. Juan, tú tienes la obligación de cuidar de ese niño. Sabía que reaccionarías así, con esa generosidad. Además, ese crío, en manos de la cascanueces. No, la pobre con la edad que tiene ahora ya no casca nada. De todas maneras, mira, que se venga a vivir con nosotros. Yo le pondré una cunita en el cuarto de Carlos. Al fin y al cabo son hermanos. Y le cuidaré como si fuese su madre. Y tú le ayudarás a hacer los deberes. Qué buena eres. Estaba seguro que comprenderías el problema y me ayudarías a resolverlo. Serán ellos. Les dije que me telefoneasen. Dígame. Ah, sí, sí, soy yo, Rosa, sí. He hablado con mi mujer y está todo solucionado. Venid con el niño, que os esperamos. Hasta ahora. Es que ha venido con un abogado. Consuelo, te quiero. Oye, si molesto me voy. ¿Eh? Me vuelvo a la cama. ¿No puedo besar a tu madre? Sí, pero así empezasteis hace 20 años y al poco tiempo nací yo. ¡Mira qué gracioso! ¿Y tú a qué hora te levantas? Es que se me han pegado las sábanas. Pero no cambiemos de tema. ¡Inmorales! ¿Pero qué queréis? ¿Conseguirme un hermanito? ¿Quién sabe? A lo mejor el hermanito ya está en camino. No es posible, mamá. ¿Estás embarazada? No, hombre, no. No. Anda, arréglate y desayuna algo que tu padre y yo esperamos visitar. Pues si a mí me parece muy bien que tengáis un hijo. Y si no, acordaos de Picasso o Charlot. A tu padre, para que sea Charlot, le falta el bigote, el bombín y el bastón. No, el bigote y el bombín sí me falta, sí. Pero el bastón no. Anda, no seas bastorro. No tardarán, estaban en la cafetería de vestir. Estoy muy nerviosa. Voy a conocer a una mujer que en tu vida ha significado muchas cosas. Sí, muchas nueces, algo que... No, perdón. Ahí viene. Estate natural. Que no noten que estamos de acuerdo para quedarnos con ese trocito de mi carne. Buenos días. Buenos días. Te voy a presentar. Consuelo, mi mujer legítima, y Rosa, la otra. Mucho gusto. Encantada. El señor es el caballo del Espartero. Ah, no, perdón, no. Es el señor Espartero. Asesor legal de doña Rosa.
Pero siéntense, por favor, siéntense. ¿De qué te ríes, Juan? De una tontería. Rosa, no sé si te acordarás que un día en casa de la Chapalante, que al ir a romper la nuez con el ombligo, se te resbaló y le pegaste un nuezazo al coronel del regimiento. ¡Solo le pegaste! Es que eso me ha pasado muchas veces. Es que yo le ponía mucho entusiasmo a lo del ombligo. Por lo visto, ha dicho usted por teléfono que la cosa estaba arreglada. Sí. He hablado con mi mujer, ha comprendido el caso y ha aceptado. Es una santa. Un gesto que le honra, señora. Muy bien. Don Juan, firme usted aquí. Y usted, generosa señora, firme también dando su conformidad. Un momento. Antes de llegar a ningún acuerdo, ¿dónde está el niño? Esperando, en la puerta. Viene el pedacito de mis entrañas. No es posible, ¿estás segura? Sí, ¿cómo no voy a estarlo? Si ha sido ahora mismo. Sujeta la moto que voy por una llave inglesa. No, Rufo, no. ¿Pero qué ha pasado? Nada, don Juan, una bobada. Una bobada, no. Que ahí en la puerta hay un gamberro que cuando hemos entrado le ha dado una azota a la señorita. Voy a decirle a Juanito que pase. Es que hay mucho macarra por ahí suelto. A lo mejor ha sido sin querer. Pues si lo hace queriendo, nos tira los dos al suelo. Señores, aquí está Juanito. Aquí está mi nene. El niño. Juanito, ahí está tu padre. Don Juan, aquí está su hijo. ¡Papá! ¡Qué ganas tenía de conocerte! Pero no me daba bien el coco que fueras tan joven, tío. ¿Qué pasa, colega? Pero que yo no soy tu tío, ni tu colega, ni tu padre. Tú eres un gamberro, hombre, que te río. ¡Rufo, déjalo! ¡Jo, cómo se pone! Por un toque afectivo que le da la nalga a la chorba. ¡Joder! ¡Qué pela! No, Juanito, ese no es. Tu padre es este señor tan amable y tan simpático. ¿Eh? ¿Este? ¡Ah, papi! ¡Hiji! Un momento. ¿Esto es el hijo de mi marido? Claro. ¿No ve que es su misma cara? Sí, mi mismo pelo. Esperábamos a un muchacho más joven. ¿Por qué más joven? Está estudiando tercero de EGB, eso han dicho ustedes. Sí, es que estoy repitiendo curso. Pero llevas 15 años repitiendo, hijo. No, verá, es que el profesor lo ha tomado con él, le tiene manía, ¿sabe? La verdad, señores, esto me está empezando a oler a tomadura de pelo o intento de estafa. Señora, por esas palabras nos podríamos querellar, ¿eh? Bueno, mire, yo no es que eso lo asegure, pero vamos, a mí me parece que este papagayo no es hijo mío. Pues habrá que someterle a usted a la prueba de la paternidad. Y si se niega a someterse a ella, el juez dictará sentencia a mi favor. Un momento. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y mis dos hijos... tenemos todos una marca de nacimiento morada aquí en el brazo. Enséñame la tuya. Enséñela usted primero. Pues ahora mismo. Aquí la tienen. Que enseñe la suya al niño. No, porque verás, es que la tenía muy fea y yo se la quité con papel de lija. ¿El qué? Juan, la mancha, Juan. Ah. Bueno, pues está claro que mío no es. Y ni siquiera creo que sea de esta pendona, vamos. A ver si tiene un lunar en la ingle como ella. Juan, no pretenderás que la cascanueces nos enseñe la ingle aquí a todos. Y mucho menos que no la enseñe ese guarro. Hombre, ella sí podía enseñar algo, ¿no? Yo por enseñar enseño lo que sea, ¿eh? No, costumbre de enseñar sí tienes, hija, sí. Yo no enseñé nada, que ya bastante voy a enseñar el mes que viene que voy a hacer la mili. La mili, fíjate, y le ha tocado en Ceuta como a ti, Juan. Pues ten cuidado con las danzarinas árabes que te encuentres allí, guapo. Pero bueno, ¿qué mili? Juan, ¿cuándo te licenciaste tú? Pues a la... La indemnización mensual la podríamos dejar 100.000 pesetas. Ya empieza con la rebaja. Ah, claro, es cierto. Yo me licencié hace más de 30 años. Mi hijo tendría que tener esa edad. Podríamos dejarlo todo en 50.000 pesetas, entregadas ahora mismo y por una sola vez. ¿Qué tal? Bueno, se acabó. Rufo, llama a la policía. Pero ve cómo lo se había arciado, cómo lo se llamaba sinvergüenza. Si no había arciado los años, porque fíjate lo que le digo. Si no había arciado los años, el traidor, por eso nunca bajó el palo del trinquete. Ya le dije a usted que este imbécil que usted ha elegido no iba a dar el pego. ¡No, calla! ¡Desgraciado! ¡Ya vamos a fiarme con un hijo mío! ¡Anda ya, hombre! Muy bien, jefe. Ha estado usted colosal. ¡Bravo! ¡Fenomenal!
cuando te pones así, tan enérgico. Me gustas mucho más, Juan. Ah, esa tonta. Pero ¿cómo no me he dado cuenta yo, después de vivir tantos años juntos, de esa marca hereditaria? No es hereditaria. Se la hizo ayer con un destornillador aquí conmigo. Para una vez que coge un destornillador. Pero mira, ha dado resultado. Aunque, si quieres que te diga la verdad, me hacía mi ilusión eso de tener otro hijo. Pues es cuestión de intentarlo. Sí, pero otro hijo, aunque sea muy pequeño, tampoco quiero usar. Uy, bueno, Rufo, yo me voy, que esto se está poniendo a los 9 semanas y media. No, no, yo con 15 minutos me arreglo. Menos faroles. ¿Faroles? Rufo, no estoy para nadie en un cuarto de hora, ¿eh? Bueno, de todos modos, si se hace de noche y ves que no he salido vivo, llamas a una ambulancia de matrimonio, ¿eh? Con tal de que no nos siente mal en plena digestión.